Una de las prioridades del Papa Francisco ha sido erradicar la violencia generada a partir del odio entre doctrinas. Con tal objetivo, el pontífice viajó a los Emiratos Árabes Unidos, donde acudió a una reunión internacional interreligiosa en la península arábiga, cuna del Islam. Durante la ceremonia celebrada en Abu Dhabi, el Papa Francisco y el imán Sheikh Ahmed Al-Tayeb firmaron un documento en el que pactaron por la fraternidad como parte de su lucha contra el terrorismo. Para sellar la alianza se dieron un beso en la mejilla. Este hecho fue señalado como histórico, pues representa un gesto de cercanía entre ambas religiones, según explicó La Vanguardia. En el documento pueden leerse las siguientes líneas: declaramos resueltamente que las religiones nunca deben incitar a la guerra, las actitudes odiosas, la hostilidad y el extremismo, ni deben incitar a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas realidades trágicas son la consecuencia de una desviación de las enseñanzas religiosas. Asimismo, se resaltó que, sobre cualquier doctrina, está la paz entre las diferentes naciones, pues a raíz de esta se dan intercambios que benefician a ambas partes. Las buenas relaciones entre Oriente y Occidente son indiscutiblemente necesarias para ambos. No deben descuidarse, de modo que cada uno pueda enriquecerse con la cultura del otro a través de un intercambio y un diálogo fructíferos. Finalmente, el Papa Francisco resaltó la libertad humana de elegir la religión a la que más se sienta afinidad. Asimismo, hizo un llamado a las naciones a finalizar conflictos que ocupan como pretexto las religiones para justificar violentos ataques. Cabe recordar que la noche de ayer, el Papa Francisco hizo un llamado a detener el fuego en Yemen, así como a restablecer el tráfico de alimentos y medicinas a dicho país, en el que Estados Unidos se encuentra interviniendo como parte de una coalición. Con información y fotos del país, El Universal y Vanguardia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.